Bienvenida gente de YouTube a un canal más. Ya hace una semana aproximadamente traje una guía actualizada de jefe de legión y dentro de esa guía te dije que iba a poner a prueba nuevamente los cosmos legendarios para poder descubrir cuál es el mejor cosmo que nos saca más daño en el jefe de legión. Estuve haciendo muchas pruebas, esto ya me tardé bastante porque pues las pruebas, el equipo, qué equipo usaba, ella me quedaba mal, entonces fue muy difícil poder llegar a hacer estas pruebas, pero pues en su momento ya las hice, de hecho quedaron grabadas ahí en el canal, está ahí el video todavía, pero actualmente puede que eso se hubiese modificado porque en algún directo me decían que Quimera sacaba más daño a Rey Gigante, cosa que en su momento no era así, pero como ya te dije, decidí ponerlo a prueba. Lo decidí poner a prueba con este equipo porque, lamentablemente para mí, este otro equipo depende de suerte. Depende de suerte de que Poseidón lance su tornado. Entonces, como imagínate que todo saliera bien y después que Seiya hiciera un buen intento, pues me iba a tardar los ciclos de los ciclos. Así que al final me harté y decidí utilizar el equipo de Artemisa. Recuerda que actualmente el mejor equipo es este, el equipo de Daidalos, y ya te expliqué cómo funciona en el video pasado. Pero el punto es que quiero que sepas que utilicé este equipo, de hecho te estás viendo las demostraciones de cada uno, con cada uno de los cosmos, y seguí el mismo patrón de movimiento. Y para resumirte el resumen, efectivamente actualmente Quimera saca más daño final en comparación a Rey Gigante. Sin embargo, creo saber por qué y ahorita te lo voy a explicar. Bueno, te lo explico una vez porque no sé por qué le iba a pasar al final. Lo que sucede con este Shura, de hecho aquí tiene equipado Rey Gigante, lo que sucede es que recuerda que Quimera nos da un aumento de ataque físico como también de efecto crítico. De 4% por 4 podemos llegar a tener hasta 16% más de efecto crítico. Yo creo que Shura le saca más daño saca más daño con ese cosmo porque yo lo tengo equipado completamente a nivel crítico. Como puedes ver, tengo 1966 de nivel crítico más un 7% de crítico físico base. Ya en un video pasado te expliqué qué es eso del crítico, cómo funciona, cuál es la relación entre el nivel crítico y el crítico físico base, así que si todavía no lo sabes, te recomiendo que vayas a ver ese video para que lo puedas entender. Entonces, este Shura me asegura que el 100% de sus golpes sean golpes críticos en el jefe de legión. Otra cosa, porque al final de cuentas hay gente que todavía no se entera, es que recuerda que las perforaciones no sirven en el jefe de legión. Cosmos como Barroco, como Perlas de Naga son inútiles prácticamente, y por eso también Cielo y Tierra es muy muy inferior, porque recuerda que Cielo y Tierra te aumenta el 35% más del daño y perforaciones adicionales, cosa que como ya te dije no nos interesa. Tampoco la retura de defensa funciona con Elfo Sangriento, con el Pollo, con no sé, Poseidón, o sea, no sirve, es un pop visual, vas a llegar rápido al 9-9, pero en el conteo final del daño te vas a dar cuenta que vas a hacer mucho menos daño si aplicas primero perforaciones y después rotura de defensa, así que olvídate de eso. La única forma de potenciar realmente a los personajes, en el caso de que sean personajes físicos, es con el ataque bruto del personaje, por eso lo tengo equipado con Víbora, le voy a decir Víbora porque luego digo Bovira y a algunos le da TOC, y golpes críticos en el caso de los físicos. En el caso de los cósmicos, la mejor forma de maximizar su daño es con ataque cósmico bruto y daño cósmico, y efectos de aumento de daño final, como por ejemplo los de los cosmos legendarios como Seiya y todo eso, sí que aumentan el daño que le hacemos al jefe de legión, pero lo que es perforación y roturas no sirve de absolutamente nada. Y ahora, yo creo que este Shura le saca más daño a Quimera que a Rey Gigante, porque como ya te dije, yo me aseguro el 100% de mis críticos con este nivel de armado, por eso lo tengo equipado con Devoto, porque realmente el bono que me va a dar este cielo, este fuego de cristal que me da ataque, realmente no me interesa, prefiero asegurar el 100% de los críticos, y con este armado en particular es por eso que creo que Quimera le saca más daño. Así que para poder aprovechar Quimera al 100%, asegúrate de alcanzar la mayor cantidad de nivel crítico con tu Shura o con el personaje que vayas a hacer tu jefe de legión para aprovechar al máximo Quimera. Entonces, ese es el resumen. Sin embargo, aquí hay un problema, y para los que ya han jugado con Quimera sabrán a qué me refiero. ¿Qué es lo que pasa? Rápidamente Shura va a ser más lento que el jefe Poseidón. Eso nos genera un problema, sobre todo en esa última ronda, porque al moverse Poseidón primero, lo que hacemos normalmente es que con Seiya en la última ronda no extendemos nuevamente, sino que simplemente aplicamos doble debilitar y ya está. Pero si aplicamos o si usamos Quimera en Shura, no va a ser posible, porque Poseidón se mueve antes que Shura, con lo cual vamos a perder los debilitares. Así que en última ronda estamos forzados sí o sí a volver a extender con Seiya. Esa es una limitante
con Quimera. Sin embargo, eso lo podemos resolver de una manera muy sencilla, y es llevar un desacelerador en alguno de los personajes. Si vas a utilizar esta alineación, que es la alineación de Artemisa, el mejor portador de ese desacelerador es Guilty. Ya con que Guilty aplique dos desaceleraciones ya es más que suficiente, incluso creo que solo una ya es más que suficiente para que solventemos ese problema y Poseidón se mueva siempre al final de la ronda. Y si vas a ocupar la alineación de Daidalos, que es la que más daño saca actualmente, pues un buen portador sería Daidalos y Pandora Mariscal. El problema es que necesitamos que ambos lleven un rock para las dos primeras rondas, entonces por ahí te estarías arriesgando, así que tal vez podríamos colocar a Seiya con desacelerador, cosa que a mí no me gustaría, porque yo prefiero llevar a Seiya siempre para maximizar el daño. Si vas a jugar a la alineación de Guilty, es forzoso que este Seiya lleve Diente de Dragón, por eso lleva Diente de Dragón, pero si lo vas a jugar en esta alineación, lo puedes jugar totalmente a daño, lo puedes jugar con, bueno, técnicamente realmente lo tendrías que llevar con Espada de Damocles, depende del nivel de cuenta, así que pues sí, básicamente estarías obligado a llevar a la Pandora Mariscal o a Daidalos con el desacelerador para poder asegurarte que Poseidón siempre se mueva al final de ronda. Entonces esa es la mejor recomendación que yo te puedo hacer. El mejor Cosmo Legendario actualmente para Jefe de Legión es Quimera. Otro beneficio de Quimera en comparación a Regigante es que evidentemente Quimera no depende del nivel de vida del jefe, porque yo hasta ahora yo esperaba hasta que el jefe tuviera menos del 40% de vida para aprovecharme del efecto de Rey Gigante, pero con Quimera eso ya no es necesario, le puedo pegar en cuanto abra el jefe de legión o ya cuando esté a punto de morir, y aún así me voy a beneficiar del efecto de Quimera. Eso es otra cosa que me gusta mucho de ese Cosmo Legendario y es el que más daño le saca actualmente. No tiene caso usar tampoco Cielo y Tierra, ya te expliqué por qué. No tiene caso ocupar Sierpe con Cuernos, no tiene caso equipar Felina ni Cadena de Festo, no tiene caso ocupar ninguno de esos. ¿Por qué? Porque si Quimera le saca más daño a Rey Gigante, y Rey Gigante es el Cosmo que más daño aumenta con el 60% de daño aumentado, pues evidentemente Felina aumenta solo el 50%, Cadena de Festo y Sierpe aumentan solo el 40%, y Cielo y Tierra solo aumenta el 35%. Así que no tiene ningún sentido ocupar ninguno de esos otros Cosmos Legendarios. O vas a ocupar Rey Gigante, cosa que no recomiendo ya, o vas a ocupar Quimera, que es el Cosmo que más daño saca actualmente. Así que ya sabes, ocupa o equipa a tu Shura Divino con Quimera para maximizar el daño. La alineación que quieras ocupar ya depende de ti. Yo voy a usar esta porque para ocupar la otra dependo de la suerte y estoy harto de depender de la suerte. Y con esto no dependo de absolutamente nada de suerte porque Guilty me resuelve la situación. Entonces ya dependerá de ti la alineación que más quieras ocupar y también en base a los personajes que tengas en tu cuenta. ¿Cómo funciona esta alineación? No te lo voy a explicar, para eso tengo mi video pasado. Puedes ir a verlo para que te puedas saber detalladamente cómo es que funciona esta alineación. Y pues nada, eso sería todo. Es un video rapidito, un video sencillo que me tardé en traerlo justamente porque la alineación de Daidalos ya me desesperó. Lamentablemente me es muy difícil poder hacerlo. Tendría que subir un Seiya a nivel 80 sin octavo sentido y aún así dependería bastante de la suerte. Pues nada, espero que el video te haya servido. Espero sobre todo que el video te haya gustado. Si así, te agradeceré muchísimo que me dejes un like. Hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video. Y sin nada más que decir, gracias a todos por ver este video. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.